discapacidad funcional es no poder hacer las cosas como una tiene que hacerlas. Diagnosticada la fibromialgia, y que yo venía aquí. Has perdido ya la memoria, te va de un sitio para otro, la cabeza la tiene nublada. A part de tot això, fa 3 o 4 anys també em van diagnosticar un càncer de mama. Estic operada, me la van treure el pit. Doncs jo aquest braç m'ha quedat pràcticament que no el puc fer servir. Un pit en la cabeza, después en la quimio. Entonces ya la quimio me estaba muy delgada, muy delgada. Pues me afectó todo el izquierdo, todo. La quimioterapia y la radioterapia dejan muchas secuelas. La discapacidad está, en primer lugar, está discriminada. Es la comida, es el limpiar la casa, todo, la cocina, todo. Ya es que, bueno, yo tengo una chica. Porque ya no puedo. No pensaba nunca que mi marido iba a hacer desayuno, a hacer la cama, friega un plato. En mi vida había pensado yo que iba a hacer cosas así. Hi ha homes i homes, jo et diré. El meu marit sempre ha sigut el senyor que, quan era jove, ell treballava i ell tenia de dormir, perquè anava a treballar. Llavors, què passa? Que tot passa per tu. Els nens, la feina de la casa, el anar al col·le, el anar a les reunions, tot. Això ja no hi era, aquell temps. No, tot ho feia jo. Lo primero que te dice es si lo que tienes puesto. Y a ver que... ¿Cómo se come eso? Luchando con ella, pues de sola, estoy sola. Tengo un hijo, pero un hijo te va a las 8:30 de la mañana y viene ahora a las 5. Si tengo que hacer la casa yo, pues yo. Ja tinc una rentadora, no? I tinc un terrat per estendre i de pujar escales. Pues abans pujava com una moto i baixava. I ara agafo el cubell, el poso a l'escala, dues, pujo dues escales, poso dues més, i dues més, i vaig així. Com se dice, mira, porque yo tengo una chiquititilla, nada más de lo que yo tengo, te tenía que dar a ver si... Por lo menos para que entienda un poco. Porque si te pones una comparación, el hombre y la mujer, que tiene casi más o menos lo mismo, al hombre le dan para que vaya y para que venga y para que haga. A la mujer no. ¿Por qué? Ay, nena, para hacer la faena cuesta, ¿eh? El marido trabajaba. Mis hijos en el colegio. Y a mamá, trabajando yo, la casa. Y daba los dolores, tirando para adelante. Porque yo ahora recorrí. Sí, se lo he abierto. Recorrí de todo, de Tarrasa, de Rubí, de todo. Yo sola. Para arriba, para abajo. Yo misma. Cuando te cansas, te sientas. Cuando te sientas, al rato te levantas, haces una cosa, te vuelves a sentar porque ya no puedo. Te duelen los riñones, te duelen las piernas, te duelen los brazos. Tienes una que ayudarse una sola. No. Ella es diferente. Yo es diferente que nosotros. Mi hijo me dice, ¿qué? Levántate y vete a andar o vete a hacer esto y aquí no te estés. Pues a nivel de más que hay días que ni te puedes arreglar. Y sale a ojo, sale a por el pan y sale. Hecho una facha. Hay otro día que dice, no puede ser, una tiene que ponerse guapa también. El nivel de imagen que me ha afectado a mí es de imagen y de aquí. Perquè, esclar, a mi ara em falta un pit. Jo abans anava escotada, m'agradava anar escotadeta, fresqueta, sense mànigues. Clar, ara les mànigues haig de vigilar, que sí que hi veu, que sí que no. Perquè a mi m'ha quedat el pit, no com a totes les que els hi treuen el pit, no. M'ha quedat pitjor. I això em complexa, em fa estar trista. Em faig pena jo mateixa, penjo mal el coco perquè em sento diferent, em sento fatal. Jo, venga, adelante y espabilate. Yo, venga, para arriba, a lo mejor estoy tristona, pero luego sé espabilar. Bueno, la mujer admirable, ¿eh?